En época de aislamiento se han incrementado las estafas telefónicas. El famoso cuento del tío es usado ahora con argumentos relacionados al ingreso familiar de emergencia. Es por este motivo que se comunican argumentando que llaman desde ANSES, Banco Nación o desde PAMI. Intentan comunicar con personas mayores de edad, por lo general, a las cuales se les informa que han sido beneficiadas con algún crédito, con algún subsidio que se le da a través del gobierno nacional y terminan siendo engañadas telefónicamente. La modalidad es concretamente la que se conoce en la jerga como la del cuento del tío o las estafas telefónicas. Se han detectado que son los llamados telefónicos con código de áreas de provincia de Mendoza, Buenos Aires, Córdoba. Los llamados telefónicos se producen fuera del horario bancario y por lo general la manifestación es que han sido beneficiados de algún beneficio. Los estafadores piden una cuenta bancaria y guían a las personas hasta el banco con indicaciones acerca de cómo deben hacer para habilitar la cuenta. Es por esto que no hay que brindar datos personales, no se deben informar las claves del banco o home banking y no se deben proporcionar números de tarjeta de crédito o débito. Le piden a las víctimas dirigirse a un cajero para seguir unas indicaciones. La maniobra termina siendo engañados y logran efectuar el retiro de dineros a través de un crédito y la transferencia inmediata a una cuenta bancaria desconocida. Generalmente los llamados se realizan desde las cárceles, con cómplices afuera, que también en general son familiares que se encargan de tomar contacto con las víctimas simulando ser asesores del banco. Acá lo que hay que tener en cuenta es que ningún organismo, ni estatal ni nacional, pide información telefónicamente a las personas, ni tampoco ningún organismo pide la concurrencia de personas a un cajero. Lo más importante en estos casos es no enviar dinero ni dar información, no pagar por adelantado a cambio de una promesa, ni tampoco ingresar a links o responder mails engañosos.